Estamos en los últimos dos días de esta campaña de Yo Impugno. El martes se vence el plazo para presentar todas las impugnaciones y estamos aquí en el mercado acompañando a los voluntarios de la campaña Bolivia Dice No, para invitar a todos los ciudadanos, a todos nuestros compatriotas, a toda esa gente que votó por el no, que quiere la democracia, que quiere que se respete lo que el pueblo vota, que nos firme en esta campaña de Yo Impugno para que se inhabiliten las candidaturas de Evo Morales y de García Linera y así se sanee nuestra democracia, se limpien nuestras elecciones y realmente tengamos unas elecciones limpias, transparentes y de acuerdo a la Constitución. Estamos muy contentos porque se ve realmente una convicción democrática muy fuerte en la gente que está indignada porque no se está respetando el voto del 21F, que está muy molesta y realmente rechaza que no se respete la Constitución y nos dice que no es posible que dos personas que ya llevan 13 años en el poder quieran seguir prorrogándose en contra de la Constitución. El próximo martes la plataforma Bolivia Dice No va a estar llevando en el día justamente que se venza este plazo de impugnaciones todas las firmas que se han recolectado en los 9 departamentos al Tribunal Supremo Electoral para que allí reciban y esperamos que los vocales del Tribunal Supremo Electoral recojan este clamor ciudadano, esta indignación ciudadana y así de una vez por todas inhabiliten esas candidaturas, retrocedan en el error que están cometiendo y nos garanticen unas elecciones limpias de acuerdo a la Constitución y respetando el voto 21F como debe ser. Para todos los que no han firmado la campaña Yo Impugno y quieren apoyarnos, quieren participar, quieren expresar directa y personalmente su nuevo no, su rechazo a esta habilitación de dos candidaturas incondicionales, vamos a estar en todos los lugares estratégicos de la ciudad, hoy domingo, mañana lunes, recolectando las últimas firmas para que puedan realmente hacer transmitir ese clamor de que se inhabiliten estas candidaturas y se respete la Constitución y el voto del pueblo.